Mi nombre es Jorge Mariño, estoy casado, tengo 62 años, llevo 36 años de casado y 38 de novio. Y tengo 4 hijos y 2 nietos. Bueno, esta historia empezó porque observaba que mi señora tenía problemas si yo no la llevaba y la traía de la casa a buscar los nietos, por intentar cruzar la avenida, porque no tiene un lugar fijo, asignado, o el nombre que le quieras poner, que son las sendas peatonales. Y bueno, surgió la idea en virtud a que ella estaba con muchos problemas para poder cruzar, a veces perdía mucho tiempo, o en su defecto cuando iba a hacer las compras, que andaba con los chicos, es un peligro para tratar de cruzar. Entonces se me ocurrió hacer, igual que en otro lugar, una senda peatonal, con un agregado de un avisador, podríamos decirle así, que es la segunda etapa de esto. Son banderines que van a estar a ambos lados de la avenida y cuando alguien desee cruzar correctamente por la senda peatonal, para avisarle al tráfico, porque no hay semáforo, no hay varita, no hay nadie que controle el tráfico, tenga un elemento en la mano, más o menos visible, para que pueda moverlo en el intento de cruzar y que, bueno, los conductores vean ese banderín y frenen y esperen que cruce una mujer con 2 criaturas, una de 2 años y una de 5. Me puse a hacerlo yo, solo. ¿Cuándo lo hiciste? El sábado, con 40 grados a la sombra, un calor terrible, y bueno, me pesqué una poco de insolada, pero creo que valió la pena. Y bueno, hay gente acá que había bastante tráfico a las 2:30 de la tarde, y vi gente consciente y gente irresponsable. La parte irresponsable la vi en algunos conductores, principalmente de motos y de un par de vehículos. Le iba a anotar la patente porque me pareció que ponían en peligro mi persona. No hay presencia, no hay prestación de servicio. Quiere decir que hay una falla. Y bueno, yo no puedo esperar que esa falla me ocasione a mí un dolor de cabeza o un dolor en el alma si le pasa algo a mi mujer o a mi nieto o a mi hijo.